Y esto me reafirma en que la política económica que se ha llevado a cabo, aunque ha sido pues dura, ha sido difícil en ocasiones, en muchas hemos tenido que tomar decisiones que probablemente no fueran compartidos, pues eso me reafirma en que es la adecuada. Ahora hay que continuar y hay que fijarse sobre todo en el crédito a las pequeñas y medianas empresas, que son quienes nos van a sacar de la crisis y a crear empleo, y en la creación de puestos de trabajo, sobre todo los jóvenes, donde hay todavía unas muchísimos, muchísimos que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Pensiones para nosotros eran una prioridad ahora y lo seguirán siendo en el futuro. Pero como son una prioridad en el futuro, hay algo que tenemos que hacer, porque es muy importante. Hemos tenido ya que hacer algunas reformas en el sistema, como usted conoce, pero tenemos que plantear otras reformas para mantener el sistema y mejorarlo en el futuro. Por eso hemos encargado a un grupo de expertos que hagan una propuesta. Cuando los expertos nos den la propuesta, la llevaremos al Pacto de Toledo. Allí buscaremos un acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Estoy seguro que ustedes tendrán voluntad de ayudarnos a resolver este tema, porque sin duda alguna estamos ante uno de los temas más importantes para los españoles de hoy y para los españoles de futuro. La conclusión que hay que sacar de todo este debate que se ha producido sobre el déficit público es que, frente a los agoreros que afirmaban que el Estado español era ingobernable porque no se podía controlar el déficit de las comunidades autónomas, el año pasado, 2012, el Gobierno de España, todos los ayuntamientos y todas las comunidades autónomas de España fueron capaces de compartir un objetivo nacional, que era la reducción del déficit público. Eso es un dato muy positivo y espero que en esta materia sigamos trabajando todos conjuntamente. Europa tiene que ir a una mayor integración y a más reformas, más unión económica, más mercado interior, más unión fiscal, más unión bancaria y, por último, unión política, para que haya una Europa con mayores controles y se transmita mayor proximidad al ciudadano y mayor control democrático. Las prioridades para el Consejo Europeo, en mi opinión, son dos. Primero, transmitir que seguimos ese proceso de reforma, y en este sentido lo fundamental es continuar los avances en la unión bancaria, no voy a entrar en detalles, y en segundo lugar, transmitir que nos ocupamos de los problemas reales de la gente, que son dos en este momento, creo que en España y en la mayoría de los países europeos. Primero, la atención a las pequeñas y medianas empresas, que sin duda alguna van a ser la recuperación en España, su papel es capital, y en segundo lugar, la atención a un gravísimo problema que tenemos los españoles y también buena parte de los europeos, que es el desempleo juvenil.